Vamos a darle la bienvenida aquí oficialmente. Estamos. Sebastián. Hola, Sebastián, buen día. Buenos días, Santa Cruz. Buenos días, Bolivia. Muy pedido por la gente. Claro que sí. El día de hoy vamos a empezar los primeros cuatro signos, Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Estamos entrando, como se dice, al último decanato, dos días más, y se nos va el signo de Géminis. Okay. Vamos entonces a empezar con el signo de Aries. Aries, para el día de hoy tenemos el 2 de oros. 2 de oros es una carta que nos indica éxito y bienestar en lo que usted quiere emprender. A través de la fuerza y la voluntad que usted tenga, puede lograr sus objetivos en esta semana. En lo que se refiere al campo sentimental, al campo del hogar, de la salud, todo tranquilo, sin problemas, sin dificultades. Buena semana para Aries, amigos o amigas de este signo. En el campo sentimental, viento en popa, es una persona que siempre da, a veces sin recibir, pero a veces justamente eso le causa ciertos malestares. Pero de todas maneras va a triunfar en esta semana, una semana de éxito sentimentalmente. Sobre todo le iba a dar mucho. Claro que sí, claro que sí. Y viento en popa, sobre todo. Se acerca una sorpresa. Ahí está la sorpresa, ¿no? Vamos a ver el signo de Tauro, claro que sí, signo de Tauro. Esta carta Oros nos indica para Tauro también una semana muy provechosa en el campo sentimental, laboral. Principalmente una semana para pedir un aumento, una semana para cambiar de trabajo, una semana para hacer algún negocio en el campo económico, en el campo sentimental. En la salud, cuide la salud, porque estos cambios de clima van a traerle complicaciones con la misma. Recomendamos visitar a su facultativo. Tenemos el signo de Géminis, el que se nos está yendo, signo de Géminis. Esta semana se nos está yendo el signo de Géminis, porque ya vamos a entrar a otro signo. Vea pues, este signo de Géminis nos trae la sota de bastos, la reina de bastos, que nos indica éxito y bienestar en lo que quiera realizar, salud, dinero y amor. Personas que cumplen años el día de hoy, pues van a tener mucho éxito sentimental, más que todo familiar. Va a haber un acercamiento en la familia, en las personas que quiere, que ama, que estima. En el campo del trabajo, pues mucho positivismo. Siga así como siempre y usted va a lograr sus objetivos. Una semana provechosa, vuelvo y lo repito, para el signo de Géminis. Suerte pues para este signo. Cáncer, a ver. Vamos a ver el signo de Cáncer. Tenemos el As de Oros. As de Oros, sí, claro que sí. As de Oros nos indica esta carta. Campos económicos muy buenos, campos sentimentales también. En el campo de la salud, sí, ciertas variantes que va a tener en el transcurso de esta semana. Pero le diré, en el amor y en el dinero estará beneficiado este signo en esta semana. ¿Será? Suerte, pues, amigos o amigas. Los dos van a ir de la Claro que sí. Siempre tiene. Siempre la esperanza es la última en que muere, mejor dicho. Entonces, éxito y bienestar para este signo. Y vamos a seguir con los otros cuatro en la siguiente entrada. Pero quiero pues mi cartita, claro, aprovecharé ya que estás aquí. Ya no fregué tu futuro, estaba tan hermoso, va eso. Hoy sacan las chicas, ¿te parece? Amor, dinero, salud, bienestar, todo. A ver, el carro. ¿Cómo la ves? No tiene mala apariencia. Y estás por cambiar el carro. Estás por cambiar el carro. Claro que sí, el carro justamente nos indica el éxito y el bienestar, la fuerza con la que usted puede emprender, pero póngale cuidado. Las cartas orientan, no determinan. Usted determina el futuro suyo, si acaso usted quiere seguir con lo que está o lo deja de lado o lo deja pasar. Vale decir, las cosas pueden ser positivas. Vean todas mis cartas, algún día el éxito va a ir de la mano del amor, porque siempre es el uno o el otro. Debería sacarle fuerza. Claro que sí. Ahuyenta el uno al otro, el éxito al amor, ¿qué pasa? Las cartas que salen, por ejemplo, tenemos acá 7 cartas, 6 nos indican los días de la semana y uno que es el día domingo, que es el día de descanso. En este caso, Para ti tenemos copas para este signo de Cáncer. Siempre dos de copas, acercamiento sentimental. Tenemos el primer día, que es el día lunes. El día martes tenemos acercamiento de la familia. El día miércoles tenemos justamente ciertas desavenencias en el campo sentimental, un poco de problemas. Y el día jueves tenemos acá tristeza, un poco de tristeza, un poco de nostalgia. Y como decía Rato antes, el día viernes, justamente el día viernes, el colgado, quizás estés un poco distanciada de las personas que quieres. Pero todo esto puede cambiar porque tenemos el As de Oros.